sino de la palabra brota el Señor con tanto consejo tan lindo que hemos estado ministrando y administrando, que no es lo mismo, pero es similar la palabra, ¿verdad? Incluso la Biblia dice, téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios. O sea que un administrador sabe cuán, incluso sabe cuándo dar un misterio, bueno, en el caso de los misterios, ¿verdad? Pero un administrador de empresas, por ejemplo, sabe cómo administrar, sabe más o menos cómo va la bolsa de valores, si tiene una compañía, trabaja en una compañía grande y tal vez él es el CEO, él sabe cuándo comprar acciones, cuándo vender acciones, cuándo el dólar va a la baja o subida o qué sé yo. Tiene que administrar. En el caso nuestro, dice la Biblia, nosotros que debemos de ser administradores de los misterios de Dios. Y dice la Biblia también que debemos de hablar sabiduría con los que han alcanzado madurez y no sabiduría de este siglo. Entonces nos toca administrar muchas cosas que el Señor derrama sobre nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, el apóstol Pablo en muchas oportunidades les hizo ver a la gente que no estaban listos para preparar un don. Yo traía vianda sobre ustedes, les dijo, pero ahora me han informado los de Cloé que se están peleando entre ustedes, son unos niños. ¿Para qué les voy a hablar de la vianda si son unos patojos, malcriados, chirices, huiros, istos, espirituales, ¿verdad? Entonces guardó la vianda y tuvo que sacar la pañalera porque se estaban haciendo del 1, del 2 y quizá del 3 y peleándose entre ellos diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Estaban mal, ¿verdad? Y así muchas veces, bueno, tenemos que ser administradores, ¿verdad? Entonces, sin embargo, en este último tiempo tenemos que estar conscientes que Dios quiere derramar de sus misterios sobre nosotros. Hay una promesa, hay una promesa. El Señor lo dijo, que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que tiene preparados para los que le amamos. El Señor dijo que iba a ser un tiempo de revelación, el último tiempo iba a ser un tiempo de revelación, como en el libro de Daniel. Es más, el último libro de la Biblia, que en españolizada la palabra griega se llama Apocalipsis. En el griego es Apocalipsis, que quiere decir revelación. Incluso en inglés el no se llama Apocalipsis, sino que se llama Revelation, ¿no? Cuando usted lo quiera buscar en inglés, ya sabe, si no encuentra, pastor, mi Biblia no tiene Apocalipsis, busque Revelation, le voy a decir yo, ¿verdad? Entonces, pero la revelación es bien importante para todos los ámbitos de nuestra vida. La revelación no solamente es buena para saber si el Señor viene pronto. La revelación no solamente es buena para cosas del futuro, de escatología. La revelación es para el presente. Por ejemplo, cuando se habla de discernimiento de espíritus, es una forma de revelación. Ahora, esa forma de revelación tiene que operar en el matrimonio y en la familia, porque hoy es un día de familia, ¿no? Entonces, pero no se trata, como por ser un día de familia, no se trata que nos convirtamos en consejeros matrimoniales a la manera del mundo. Solamente para decirle a los hermanos, no, trátela bien, llévele estas flores y cántele, te traigo estas flores porque no encontré palabras, son prueba de amor de este corazón que te ama, ¿va? Porque no se trata solamente de tratar superficialmente. Eso dice la Biblia, hay de los profetas que curan superficialmente la herida de mi pueblo, diciéndoles paz, paz, cuando yo no he dicho eso. Entonces se trata de ministrar esa revelación sobre los matrimonios y sobre las familias. Es importante. Entonces ahí va a venir un montón de cosas bien lindas. Dentro de ellas, como les repito, podría ser el discernimiento de espíritus.
discernimiento. Póngale que usted tiene un problema, vamos, pongámoslo no tan cardíaco, pongamos que usted tiene una plaga en su casa de cucarachas, ¿verdad? Y entonces usted aplica todos los medios habidos y por haber, ¿verdad? Llama a la compañía de exterminadores, marca ACME, busca las cucarachas, les pone veneno para cucarachas, todo lo que usted quiera, ¿verdad? Y aquello no se quita, y en los lugares vecinos no hay esa plaga. Entonces ahí tiene que empezar a entrar una especie de razonamiento espiritual. Es decir, ¿por qué en todas las casas? Y ya hice todo aquí lo que se tenía que hacer. ¿No será que este es un ataque demoníaco? ¿No será que? Pero alguien dirá, hermano, pero eso no puede ser. ¿Cómo que no puede ser si el Señor puede enviar plagas? Y también dice la Biblia, y plaga no tocará tu morada. Quiere decir que si cayó una plaga ahí, y está hablando de morada, de habitación, de casa. Entonces estoy poniendo cosas así superficiales, pero pongamos otras más profundas. Y si constantemente hay problemas y problemas y problemas y problemas, si, y empiezan medio a platicar entre el matrimonio cuando siente ya están peleando, o al fin se contenta el matrimonio y ya viven una vida tranquila, y entonces los niños que ya crecieron un poco empiezan a fastidiar, y no necesariamente porque sean adolescentes. Entonces tiene que haber una revelación, tiene que haber revelación, tiene que haber revelación. Yo conozco un ministro, voy a poner mi relojito este aquí. Es el reloj de Dios, aleluya, para que no se nos olvide, ¿eh? Yo conozco un ministro que su hija venía entrando a la casa, así bien vestidita, ¿eh? Su pantalón, todo bien vestidita. Y él vio espiritualmente, a través de la ropa, imagínese, que se había tatuado. Y entonces se quedó impactado, llamó a la mujer y le dijo, mira, llévatela y la revisas, porque no se va a poner a revisar a la niña, ¿verdad? Sobre todo si es una doncella ya, y aún que fuera una bebita, es preferible que lo haga la mamá. Entonces la revisas, porque el Señor me dijo que tenía un tatuaje. ¿Cómo vas a creer, papá, que te revise tu mamá? No, que no sé, que te revise tu nana, te digo. Entonces, ya sí, por las buenas, le digo, vaya pues. Y al revisarla, tatú. No el de la Isla de la Fantasía, ¿verdad? Sino que. Entonces, tiene que haber discernimiento, tiene que haber revelación. Yo te quiero hablar un poco de eso, ¿verdad? No solo de, pues, qué lindo que la puedas enamorar. Es que, hermano, mira, a veces uno va, lo invitan a uno, venga a dar una plática matrimonial, a un retiro matrimonial, y todos, incluso hasta con alguna picardía, empiezan a hablar de cuestiones, incluso en doble sentido, de sexual, pues. Como que esa fuera la columna vertebral del sostén de un matrimonio. Y perdóneme, pero claro que es una cosa muy importante. Pero como lo es la economía, como lo es la autoridad, como son otros temas, pero no es todo. Tiene que haber una enseñanza. Y el problema que ese es uno de los problemas que nosotros tenemos, hermano, en la humanidad entera. El problema es que nosotros hacemos lo que hacemos según lo aprendimos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes manejan vehículo? Quiero ver sus manitas, por favor. Quiero ver para ver si les presto el mío. Vaya, ¿quién le enseñó? ¿Ah? ¿Tu papá? Bueno, junto a amigo. Mi cuñado. Bueno, mire, depende quién le enseñó, usted maneja bien o mal.
Sí, mira, yo también aprendí solo. Y le choqué como 5 veces el carro a mi papá. Pero así de destruido, de destruírselo. No, 5 veces no, vamos a ver. Aquella vez, aquella otra vez. Como 4 y media. Ya después fui aprendiendo. Imagínate que después estuve ministrando en una iglesia de los Estados Unidos que me mandó mi apóstol, que me dijo que me quedara ahí un tiempo, 3 meses me dijo. Entonces yo no quería manejar con la licencia de Guatemala, porque tenía que llevar la licencia de Guatemala y el pasaporte. Entonces fui a tramitar hace muchos años de eso, ¿verdad? A tramitar una licencia. Me tuve que examinar, aquí también me examinaban, pero allá perdí. Me tuve que poner a remachar, a estudiar, un montón de cosas que yo no sabía. ¿Para qué le cuento cuáles, va? Solo estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ¿quién te enseñó a manejar? Tu papá, qué bueno. ¿Y qué tal manejas? ¡Ja! Re bien. Bueno, pero primero Dios. Pero a mí un montón de gente, cuando yo salgo de aquí de la iglesia en las noches y voy para mi casa, un montón de gente me llevan orando. No maltratándolos ni maldiciéndolos, sino que bendiciéndolos. Un montón de motoristas que no llevan luces en la parte de atrás. Señor, por favor, mira qué imprudente, guárdalo, por favor, Señor, que no se va a encontrar con un chocolate mi compañero, porque ya se lo llevaron de largo. Y entonces muere él y compromete al otro. Padre, por favor, guárdalo, por favor, ábrele su mente, pues, si esas bombillas 10 pesos cuestan, Señor, por favor. Así me voy orándose. Así que ustedes, los que no le ponen luces a sus motos, por favor, ya dejen de consagrarme. Entonces, bueno, ahora, ¿quién te enseñó? Esa fue la primera pregunta que el Señor hizo a la humanidad. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieras? Entonces, ¿quién te enseñó a manejar? Tu papá, tu amigo, tu cuñado, solito. Algunos aprendieron en academia. Y por muy pirurris que usted crea que eso es, esos aprendieron mejor. Depende de qué academia también, ¿va? Si era locademia, no, ¿ah? Pero si era una academia, le decían incluso cómo cambiar las llantas y todo. Pero hay gente que aprendió, hermano, y no sabe que al vehículo tiene que echar agua y aceite también de vez en cuando. Algunos llevan su carro eléctrico a echarle gasolina. Porque ¿quién le enseñó? Vaya, me detuve demasiado. ¿Y quién te enseñó cómo llevar tu hogar? ¿Recibiste un curso? ¿Ah? ¿Te lo enseñaron? Hoy sí, tráeme mi sillita, papito, que ya me estoy cansando de estar regañando. No es cierto, no estoy regañando, estoy preguntando. ¿Quién te enseñó cómo llevar tu casa? ¿Ah? Exacto, viste a tus papás. Y si tus papás no lo estaban haciendo bien, ¿cómo estará tu casa? Vaya, y si tu hogar era un hogar disfuncional. Y si tu hogar no tenía papá y mamá, sino que solo tenía papá o papá soltero o mamá soltera. ¿Dónde aprendiste? Y si papá y mamá se fueron a trabajar a Estados Unidos para poderte mantener y toda la cosa, y tu abuelita fue la que te terminó de criar, y tu abuelita ya cuando ya no pudo te dejó con una de sus hijas que era tu tía. ¿Quién te enseñó? ¿Quién? ¿Quieres que me ponga más rudo? ¿Sí? Ah, pues. ¿Quién te enseñó el sexo? Uy, eso no hay que hablar en la iglesia. No, déjese charadas. ¿Quién te lo enseñó?
Porque en la cultura nuestra, pues ya ha ido cambiando bastante. Pero el patojo cumplía, la patoja cumple 15 años y le hacen una fiesta. Su vestido rosado y la sacan a bailar el vals. En lo general, pues usted no, porque usted ni danza, mucho menos va a bailar, ¿va? No, sí danza, sí, aunque sea el base del elefante, ¿va? Pero mire, pues, pero a los hombres no. Nosotros no celebramos la fiesta del bar mitzvah a los 13 años, no, al hombre 15 años y a un burdel. A que las chicas que les dicen perdidas, pero que todos saben dónde encontrarlas, le enseñen de sexo. Entonces le dijeron a aquel hombre, ¿quién te enseñó? El diablo. Y en este caso, ¿quién te enseñó? ¿Cuál fue tu primera experiencia sexual? Pues Rahab. Para ponerlo más elegante, ¿vas? Y entonces ahora, en caso de que la señora no haya tenido ninguna experiencia, ¿quién le enseñó a la señora? El señor que aprendió con la ramera. Mejor cambio de tema. Pues ese es uno de los problemas que tenemos. Que cuando sentimos, estábamos montados en el macho, ¿y ahora qué hacíamos? Pues ahora hay que agarrarse, ¿va? Para que no lo tiren a uno. Entonces empezaban los problemas. ¿Quién tenía la autoridad? Entonces uno empieza como a replicar. Esto es lo que hacían mis papás, esto es lo que hacían mis abuelos, esto es lo que hacían. Y entonces la plana se va poniendo así de mala. Entonces tenemos que llegar a Jeremías capítulo 6, verso 16 y decir: paraos por los caminos. Párense. Y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él. Pero dijeron, dice ahí en Jeremías, no andaremos en ese camino. Porque uno es tozudo a veces, hermano, necio, ¿ah? Uno va manejando, bueno, ahora tiene Waze y no le hacen caso al Waze. Ah, esa vieja no sabe, dice. Y es que también está cardíaco poner el Waze. Imagínense que usted va a un funeral y llega al cementerio y el Waze le dice: has llegado a tu destino. Está cardíaco, ¿sí? Reprendo. Pero mire, en mi tiempo no había Waze. Viajábamos a veces con mi familia y comprábamos unos grandes mapas nosotros, que desplegábamos en el capó del carro para ver en dónde nos habíamos perdido. Y la mujer, generalmente la mujer le dice a uno: preguntemos. No, no, yo voy a dar con esto. Preguntemos. No, 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 no. Ahora en la vida, tienen clavos en el matrimonio. Y uno de los dos dice: preguntemos. No, 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 no. Los trapos sucios se lavan en casa. ¿Quién dice? Esa es doctrina diabólica. ¿No le gustó? Le voy a dar los textos. Va, o sea, lo mejor los ejemplos. ¿Cuántos saben que sí la ropa sucia se lava en casa? ¿Cuántos saben? En lo literal. Sí, hermano. Usted se lava su ropa interior en la casa. Espero yo. Pero hay cosas que usted no puede lavar en la casa. Un tacuche no lo puede lavar en la casa. Un tacuche lo tiene que mandar con un especialista. Ah, no, pero como los trapos sucios se lavan en casa, lo va a hacer pedazos. Ni las cortinas.
ya, los trapos sucios se lavan. No, hay cosas que uno sí puede arreglar, pero hay, la Biblia dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder grandes viñas. Entonces lo que hay que hacer es pararse y pedir ayuda. Ayuda, por favor, nos estamos muriendo, se va a destruir mi matrimonio, auxilio, help, SOS. Ahora, si uno de los dos dice yo no quiero, entonces ahí ya se puso seria la cosa. Pero con el que quiera hay que aconsejarlo. Y eso es lo que les quiero hablar hoy. Ya les estoy hablando, pues, ya para, si ya se me terminó el tiempo, creo yo. No, pero espero que no, no, nunca, que nunca se me va a terminar el tiempo, Señor, por favor, Padre Santo. Hay que aprender a hablar, ¿va usted? Porque ahora que terminó el retiro en México, un hermano me dijo, ya no te voy a ver, papito, me dijo. ¡Ja! Pues yo voy a seguir viviendo, le dije yo. Perdón, quiero decir, ya me voy. Ah, pues son otros 20 pesos, pero me digas que ya no me vas a ver. Entonces, mire, pues, mire. Hay que componer las cosas, hermano. Hay que componerlas. Y hay un texto en la Biblia, hay un montón de textos tan preciosos, hermano, pero hay algunos que son un poco inentendibles. Le voy a leer uno. Le quiero contar que cuando yo leí este versículo, pues lo leí, me lo aprendí, le daba vueltas, pero es un poco complicado, creo yo. Vamos a ver. ¿Dónde estás que no te veo? Está en 1 Corintios. En el capítulo 7 es donde le preguntan a Pablo del matrimonio, ¿va? Entonces ahí le dicen, y él dice, ¿va? En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno es para el hombre no tocar mujer. Pero como ustedes no tienen el don de la continencia, en otras palabras, no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y que cada una tenga su propio marido. Interesante, ¿va? Dice que cada uno tenga su propia mujer, no dice que cada una tenga su propia mujer, sino que cada uno y que cada una tenga su propio marido. No dice una que tenga otra, no. Bueno, pues eso es obvio, ¿va usted? Sí, hermano, por eso es que la gente y nosotros deberíamos de entrar en el lenguaje inclusivo. Shh, tranquilo, eso no es para acá. Si está aquí conmigo, ¿eh? Va. Ok, sigamos leyendo porque el versículo es el siguiente. Wow, dice que el marido cumpla y que la mujer cumpla. Y sería muy lindo que lo leyéramos y lo explicáramos. Pero espéreme un rato. Le voy a contar cuál es el que... ¿Sabe por qué le digo espéreme un rato? Porque aquí no solo hay matrimonios. ¿Cuántos solteros hay? Levanten la mano los solteros. Ahí está. Usted trajo a su hijito y yo le voy a empezar a hablar de las cosas matrimoniales así. No, eso lo vamos a hacer. Tenemos un retiro matrimonial. ¿Sabe? Usted ya sabe eso, ¿verdad? Vamos a tener 12 retiros en el año si el Señor nos da fuerzas, vida, ayuda y de todo, ¿sí? Ya el próximo retiro es de administración del alma, liberación y todo, ¿eh? Ese es el retiro de febrero. El retiro de marzo es el retiro general. El retiro de abril es un retiro escatológico. El retiro de mayo es un retiro de mujeres. Solo mujeres. El club de la pequeña Lulú. No es ese, no va a ser el club de Toby, ¿va? Bueno, pero sigamos. Entonces voy a saltar hasta el versículo, porque este capítulo 7, como le digo, es un poco complicado en algunas instrucciones que el apóstol Pablo da. Y entonces, pero mire pues, 7:12. Pero además digo yo, no, señor, si un hermano tiene una mujer que no es creyente
Y ella, y de, pero espéreme, él dice, lo digo yo, no el Señor. Pero después él dice, pero yo también tengo el Espíritu. Como quien dice, siempre tomen en cuenta lo que les estoy diciendo. Ok, entonces miremos qué es lo que dice. Pero a los demás, digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Ese es un calvario, porque va a ser un hogar mixto. Él va a decir, aleluya, en el cambio de oficialidad me nombraron anciano. Pues ahí da solo vos. Yo no me acerco a esa tu iglesia. Bueno, eso va a ser un conflicto. Y ya vas otra vez para ahí. Cuando se iba a chupar no le alegaba, pero cuando viene a la iglesia ya le alega. Yo conocí otro hermano, aparte del que ya le dije que conocí otro hermano que le dijo la mujer, te prefería cuando eras bolo que ahora que sos evangélico, le dijo. ¿Cómo puede ser eso, hermano? Bueno, saber, ¿verdad? Pero dice, si ella quiere vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Pero fíjense, por favor, este es un consejo bíblico. Tiene que haber consentimiento. ¿Ok? Tiene que haber consentimiento. Pero si él no consiente, que se vaya. Eso no digo yo, ahí está la Biblia, ahorita lo voy a leer, no me da caras. Ahorita se lo voy a leer, espéreme un rato. Pero digo esto porque a veces se le impone un yugo a la gente. Que el tipo no quiere nada con Dios, ni con la iglesia, nada. Y se jala a la mujer y te venís conmigo y a obligarla. Y vas a escoger entre Dios y yo. Ah, bueno, pues que ella escoja, su majestad. Escoja. Yo no le podría imponer a nadie un yugo de esa naturaleza. Quédese ahí, hermano. Algún día él va a reconocer a Dios. Bueno, cuando reconozca a Dios, que regrese. Es como que Dios, mire, pues, Padre Santo, yo qué puedo hacer con él. Pero ¿por qué me meto yo en estos líos si yo por eso dejo el área de matrimonios para que los pastores me ayuden a predicar, hermano? Porque solo vengo y les alboroto todo, ¿va? Pero mire, pues, ahí está aquella mujer y aquel hombre, y él tiene varios frentes. Parece Israel. Israel está peleando ahorita en 7 frentes, hermano. Está peleando con Siria, Líbano, Cisjordania, Yemen, la franja de Gaza, Irán, y no me recuerdo qué otro, hay Turquía. 7 frentes. Bueno, pues este cuate se llama Israel. Tiene 7 mujeres. Y con las 7 anda. Entonces, ella viene y dice, fíjese, ¿qué hago, hermano? Y alguien le dice, aguántate, mija, aguántate. ¿Cómo así? Tampoco lo va a agarrar a sartenazos, pero no, pero yo no le puedo decir aguántate, porque hay gente que le dice, y cuando no te le vayas a negar, porque por eso es que él se va. Mentira, él es marciano. Por eso anda ahí, por ahí. Pero pongamos este caso, si él es así picaflor, ¿no será que se va a conseguir una su enfermedad de transmisión sexual? ¿No será que se va a conseguir incluso SIDA? Y que como pastor yo le estoy obligando a ella a que lo reciba para que ella se contamine también. De ninguna manera. Entonces, si él consiente, tiene que consentir con los términos que tienen que hablar. Soy cristiano.
Eso significa que yo te voy a respetar, te voy a honrar, mis ojos van a estar para Dios y para ti, ninguna otra mujer, sino solo tú. Pero tú no me vas a estorbar para buscar a Dios. Yo no te voy a obligar jamás a que vayas a la iglesia, pero te voy a invitar. Si no quieres, solo me decís no. Pero no me vas a decir que no. ¿Estamos? Va, firma aquí, pues. Consciente en vivir con ella. Ella consciente en vivir con él. No le va a venir a armar los grandes clavos en la puerta. ¡Llámeme a fulano! ¿Por qué? Porque si hay algunas señoras que parecen el demonio de Tasmania. ¡Llámeme a fulano! ¿Pero por qué? Ahí está adentro, sí, aquí adentro. Incluso nos protege la ley. Estamos en un culto. La Constitución nos permite que podamos realizar un culto sin que nadie nos venga a interrumpir. El que interrumpa puede ser, es un delito. Fíjese usted qué tremendo eso. Un día esto le va a dar una subclase de leyes, ¿eh? Ah, o sea, pero de leyes de Dios, pues, de la ley del Espíritu, de vida en Cristo Jesús. Denle un aplauso al rey, hombre, no sea tan mish. Ok. Pero ese no es el punto donde yo quiero llegar. Solo estoy diciendo que debe haber un común acuerdo. Ahora, si los dos son cristianos, hermana, qué cosa más linda. Sobre todo si uno de los dos no es príncipe del desierto o princesa del desierto. Pero sigamos acá. Esto es lo que me llamó la atención, porque yo ayer le estuve predicando acerca del anhelo de ver al Señor y me basé en Hebreos capítulo 12, verso 14, en donde el Señor dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces empezamos a hablar de qué es la santidad. ¿Qué es la santidad? Le puse el ejemplo de que ¿quién era más santo, Jesús o Juan el Bautista? Y obviamente todo el mundo me va a decir que Jesús es más santo. Pero ya las cosas que hacían, digamos, Juan ni comía ni bebía vino, y Jesús sí. Él mismo lo dijo, porque vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía, y decían: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe vino, y dicen: es un glotón que come con los pecadores. O sea que ante la mentalidad legalística, Juan era más santo. Entonces la santidad es un concepto bien complicado, que solo el Espíritu Santo nos puede guiar. Entonces, sí, hermano Sergio, pero recuerde, no se me aleje del tema. Sí, no me voy a alejar, porque en el verso 14 dice: porque el marido, mire, esto me impactó, que no es creyente, es santificado por medio de su mujer. ¿Cómo así? Écheme una mano. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Ahora, solo le leo el otro versículo, porque le dije: aquí está en la Biblia, no me mire así. No es, no, sin embargo, el que no es creyente se quiere ir, se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Tremendo es usted. Bueno, pero entonces ahora el tema de esta noche. No se preocupe, yo ya lo empecé hace como más de media hora, pues tranquilos, tranquilos, tranquilos. Pero yo le puse santificando el hogar. Pero entonces otra vez vuelvo a la carga.
Aquí hay un cuate que es incrédulo y aquí hay una señora que es creyente. La Biblia, acabamos de leer en 1 Corintios 7, 14, dice que esta mujer que es creyente santifica a este Juan sin miedo. Por no decirle siete suelas, dijo, charrasqueado, lo santifica. ¿Y cómo? ¿Cómo así? Y que si es al revés también. Entonces, la explicación de esto es bien interesante. Es que mire, hermano, la persona que están metidas en Cristo y que tienen un conflicto de un hogar mixto, no saben la influencia que tienen de parte de Dios. Pero les pueden tuchar el pecado a cualquiera. Al hijo se lo pueden tuchar. Y al marido también. Aún cuando está doblando la ropa que acaba de planchar, está doblando su ropa interior. Señor, en el nombre de Jesús, un poco de aceite, unjo este calzoncillo, Señor, para que este ni se le ocurra. Y el otro empieza, no sé qué me está pasando. Perdón, hermanos. Les dije que no iba a hablar así, ¿verdad? Pero ni modo. Usted no sabe la influencia que tiene. Usted no sabe la influencia que tiene cuando esa persona está dormida ahí y usted está despierto intercediendo por él a la par. En el nombre de Jesús, toda obra de las tinieblas, la reprendo, y toda hechicería, lo reprendo en el nombre de Jesús. Y usted no sabe. Que el Señor lo puede levantar a las 2, 3 de la mañana y al cuarto de sus hijos, en donde usted todavía oye bulla, ya les llamó la atención, que dejen de estar con el celular encendido después de las 12 de la noche y toda la, ya les dijo un montón de veces y toda la cuestión. ¿Quién te está llamando? ¿Quién te está texteando con vos a las 2 de la mañana? ¿El diablo? No, es que estoy haciendo mi chance. ¿Qué chance? Ni que nada. Bueno, si eres súper ocupado, quizá, ¿va? Entonces te paras ahí en la puerta. Pones tus manos. Señor, este muchacho ya cumplió la mayoría de edad. Está yendo a la universidad. Le estorbó el pecado. Lo instruí, como dice tu palabra. Instruye al niño en el principio de su camino para cuando sea viejo no se aparte. Pero tú sabes que han dado con malas juntas. Yo en el nombre de Jesús estoy orando por el Señor. Ahí en la puerta del cuarto del malcriado te va. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que tú vendrás, harás venir el espíritu de Elías, que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la obediencia y actitud de los justos. Y yo invoco esa palabra, clamo por esa palabra, y este muchacho le estorba su pecado. Usted tiene una influencia, hermano. Sinceramente, muchos no la han descubierto, pero usted tiene una influencia tremenda, aún en su trabajo, en donde lo molestan porque es cristiano y lo están fastidiando y toda la cosa, y se burlan de usted. Ay, no celebrar la Navidad, ay, cómo no, el santo, que no sé qué, ay, diez más, ay, cómo tan bruto, y le dicen todo eso. Pero cuando se les traban las carretas a ellos, llegan, yo sé que a vos Dios te oye. ¿O no? Sí. ¡Ahí está! ¡Ellos saben! Orá por mí, porque fíjate que se está muriendo mi tía. Y la quiero como que fuera mi segunda madre, por favor. Tú tienes una gran influencia de parte de Dios.
¿Crees que le ha hecho morar por gusto el Espíritu Santo poderosísimo dentro de tus entrañas? Tú eres un ente poderoso. Para que la Biblia diga esto, el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Para que la Biblia diga, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido. ¿Qué influencia tienes en esa casa? Y si los dos son creyentes, si, hermano, si con uno solo santifica al marido y le quita la inmundicia a los hijos, ahora imagínense los dos cristianos sirviéndole a Dios. Va. Ahora imagínense los dos cristianos sirviéndole a Dios y sus hijos, los tres que tiene, uno en danza, otro en alabanza y otro en sonido. ¿Cómo cree usted que va a ser ese hogar? Va a tener clavos, eso sí, pero de hule. ¿Va a tener problemas? Sí, no decimos que no. Pero Dios Todopoderoso va a hacer una obra. Por eso lo que necesitamos nosotros en este momento es matrimonios y familias con revelación, con unción, con poder, con convicción y que tienen influencia aparte de Dios. La verdad, ustedes son más poderosos de lo que se imaginan. Cuando lo descubran, van a ser imparables. Sí, es que Dios lo dijo, es que no lo sé. Yo solo estoy repitiendo lo que leo en la Biblia. No dijo el Señor, pues, en San Juan capítulo 13, las cosas que yo hago, vosotros también haréis, y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Como quien dice, yo voy a estar allá intercediendo y ustedes están en la propia voluntad haciendo cosas, yo desde ahí los apoyo. Y le dice, Señor, concédeles eso, por favor. Eso que yo les di mi palabra, Señor, les di mi nombre. Tú me diste mi nombre para el Señor, por favor. Y cuando sientas, desbarataste al enemigo. Y entonces se empieza a derramar en un círculo virtuoso la unidad. Se va el miedo, el espíritu de muerte, la enfermedad, todo se va. ¿Qué me importa? ¿Qué me di? Se va. ¿Cuántos quieren un hogar así? Ok, bueno, sigamos entonces acá, pues. Entonces, en los 5 minutitos que todavía tengo para terminar de explicar este tema. En este día, porque ayer les platiqué esto. La palabra número 38 en todas las concordancias, Vine, Strong's, BDB Definition, todas, en la número 38 es agiasmos. Y agiasmos se traduce santidad, pero literalmente quiere decir apartarse para Dios. Entonces, en base a este concepto, si volvemos a 1 Corintios 7, diríamos, la mujer que es creyente aparta para Dios a su marido. El hombre que es creyente aparta para Dios a su mujer. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Bye. Dígame un ejemplo contrario a lo que acabo de decir. Piense. Sí, pero ejemplo. Miren, dice la Biblia, y no hubo nadie como Acab que se vendiera a hacer lo malo, porque su mujer Jezabel lo empujaba, se vendió a hacer lo malo. O sea, por eso le puse la antítesis. Otra, que
hizo lo mismo y alejó al siervo de Dios, lo alejó, fue Sansón y Dalila. Porque dice que esta mujer lo presionaba todos los días hasta que redujo su alma a mortal angustia. Entonces él le abrió su corazón. Y mire, hermano, las preguntas que le hacía eran muy obvias. ¿Cómo puedo hacer para quitarte la fuerza y castigarte? ¿Cómo así? ¿Por qué me querés castigar, pues? Pero esa era la pregunta. Léalo usted en el libro de Jueces, ahí se aparece. Ahora se imagina en el lado positivo. Una mujer protegiendo, un hombre protegiendo. Qué cosa más linda. Y si no, bueno, entonces, aparta tu casa para Dios. Primero, apártate tú, desde luego. Pero aparta tu casa para Dios y que empiece a confesar eso. Confiésalo. Confiésalo desde el fondo de tu corazón, invocando la palabra. Tu palabra dice: el que creyere en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. Yo invoco esa palabra descrita en el libro de los Hechos y la tomo para mí. Y estos que todavía no se han convertido se van a convertir porque estoy invocando la palabra de Dios, no un discurso humano. Y, hermano, y cuando ellos menos sientan, si funcionó en lo negativo, ¿cómo no va a funcionar en lo positivo? Aparta tu casa para Dios. Ahora, para apartarla también tienes que separarla de algunas cosas, de muchas cosas. Como solo me quedan para finalizar hoy, 22 de enero en la noche, el tema, les voy a mencionar solo un versículo de apartarse. Aunque aquí tenía un montón, no, pero permítame, traje mi compañera de estudios. Vamos a ver. Este. Aparta tu pie de su senda. Entonces, santidad es apartarse para Dios, pero tenemos que apartarnos de algo. Nos tenemos que apartar para Dios, pero nos tenemos que apartar de algo. Y aquí dice que hay que apartarse de la senda de los que hacen maldad. Si leemos el texto así rápidamente, si quiere lo leemos, porque es Proverbios, ¿qué le había dicho? 1:15, ¿verdad? Va, leámoslo pues. Proverbios capítulo 1, versículo 15. Dice: Mire desde el 10. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen: ven con nosotros, pongamos al acecho para derramar sangre, sin causa acechemos al inocente, devoremos los vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo, hallaremos toda clase de preciadas riquezas, llenaremos nuestras casas de botín, echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una. Hijo mío, no, no. En otras palabras, leyéndolo en la Vulgata Chapina, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, familias cristianas, benditos hijos de Dios, con la influencia de Dios, dejen de estarse juntando con inconversos. Yo entiendo, hermano, que en algún momento uno no puede hacer, no, es necesario salir del mundo, pero en algún momento una reunión de trabajo, una reunión aquí por allá, pero ya que todo el tiempo y que vamos a salir a cenar, es que lo estoy evangelizando. No, hombre, solo invítalo, solo dile: ven y ve.
Ay, no, es que ahí es muy clavero porque fíjese que se ponen a hablar en lenguas y entonces él me va a asustar. Que se asuste, que se de una vez se acostumbre a cómo somos. Se va a llevar tremendas sorpresas. Porque a veces el Espíritu de Dios lo que hace, hermano, es como las lenguas son señal para los incrédulos, dice la Biblia. Empiezan a hablar en lenguas y sé que ahí qué pasó, y de repente la interpretación es para él. Tráigalo. Pero, hermano, la Biblia dice lo siguiente: que se conviertan ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. Vaya, pues voy a llegar a tu iglesia, pero vos vas a la mía el próximo domingo. No, porque tú ya no andas buscando la verdad, porque ya la encontraste, el camino, la verdad y la vida. No tienes que andarte metiendo en otros lugares. No, pero es que entonces no es equitativo. No, si esto no es de equidad. Esto es que te salves o te salves, pero no, que no anden de manita sudada, hermano. No lo hagan. Después terminan adulterios o fornicaciones, que no es lo mismo, ¿eh? Puede ser entre los hijos. No, hombre, mejor trate de venir aquí. Hermano, pero es que aquí todos son cuadrados. No, viera que no. Habemos uno que otro redondo también. No solo cuadrados. Entonces busca congregarte, busca la comunión con los hermanos. Hazte amigo, sobre todo de gente que puede edificarte. Si ya dentro de la misma iglesia te diste cuenta que esa persona es algo chismosita, entonces así. Ay, ¿verdad? O si es mentirosita, que es hijo de Dios, pues, pero que todavía no ha llegado el seminario de liberación de demonios. Pero ya viene el 5 de febrero. Entonces, quiero finalizar diciéndote que tienes una bendición de incalculables dimensiones, y que tu casa es un lugar de bendición, y que yo proclamo que tu casa es un oasis de paz, de amor y de armonía en medio de un mundo lleno de locuras, de insensatez y de odios. Tu casa sea un oasis en el nombre de Jesús. Ponte de pie y déjame bendecirte hoy, mientras mis hermanos que están a cargo, tanto los de la alabanza como el pastor que habrá de hacer las invitaciones pertinentes, pues se acerca. Padre, yo vengo con la autoridad que tú me diste para edificar, porque para eso me la diste, para edificar. Yo vengo bendiciendo a estos hogares, a estos que están aquí representando a cada hogar aquí presencialmente, y aún aquellos que mi voz los alcanza por los diferentes medios de comunicación masiva. Pronuncio bendición sobre sus vidas. Permite que sus recipientes estén listos, preparados para la bendición que tú tienes para ellos desde hace mucho tiempo. Oh, gracias, papito lindo. Qué bueno que eres tú. Te amamos, te bendecimos, y gracias porque tú nos estás enseñando cómo es un hogar de acuerdo a tu perspectiva. Síguenos enseñando. Queremos seguir aprendiendo, Señor. Ayúdanos hoy, ayúdanos siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Rey bendito mientras cantemos al Señor y dejamos el tiempo a Tony. Tú sientas, oh,
Deseo amarte con todo mi ser, sentir tu presencia en mí más cada día. Enséñame. Hermano, reciba la bendición que viene hoy de parte de Dios por su Espíritu Santo bendito. Que haya paz, que haya bendición en nuestros hogares. Recibamos la bendición apostólica que viene de parte de Dios. Realmente Dios siempre está pensando en bendecirnos. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y para nuestros hogares, para nuestra familia completa. Démosle gracias a Dios por cada día que nos da y esta noche tan preciosa. Queremos hacer la invitación, si alguien desea venir a recibir al Señor en su corazón y quiere sentir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dios te bendiga. Por acá viene un joven. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más que venga, que desee aceptar al Señor o reconciliarse con Él? Tú vienes también a recibir al Señor, bienvenido, 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 gloria a Dios. Están pasando varios jóvenes acá, Dios les bendiga. Qué noche gloriosa, hermano, que la juventud se está acercando al Señor. ¿Alguien más desea venir al Señor? Aquí se acercan dos jovencitas más, gloria a Dios. Mire qué bendición esta noche, hermano, qué bendición, gloria a Dios. Tú vienes también a recibir al Señor. Bienvenido, hermano. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que desee venir al Señor esta noche? Gloria a Dios. Ahí viene otro hermano. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Otro hermano con su esposa. Gloria a Dios. Qué bendición, hermano. El Espíritu Santo tocando las vidas, tocando los corazones, tocando las mentes, transformando, deseando siempre lo mejor para nuestras vidas. Si podemos atender a los hermanos, por favor, acerquémonos con confianza. ¿Habrá alguien más esta noche que desee venir a Él y rendir su corazón al Señor? Si podemos atender a mis hermanos, por favor, aquí, mis hermanas, una pareja, gloria a Dios. ¿Habrá alguien más esta noche? Que el Señor nos siga enseñando para poder ser aceptos a Él ante su presencia. ¿Qué dice si le damos gracias a Él? Allá en los medios de comunicación también la invitación está extendida para que usted a través de Rema TV y las demás plataformas digitales, Rema Estéreo, pueda hacer su decisión de fe. Oremos por mis hermanos, levante sus manos, dirígelas hacia acá, hacia ellos. Muchos jóvenes están viniendo al Señor. Parejas, matrimonios, están viniendo al Señor. Oremos por ellos, para que el Señor los llene con su Santo Espíritu, para que no den un paso atrás, para que venga la bendición de Dios en sus vidas y que ellos logren solidificar su vida en la palabra del Padre. En el nombre de Jesús, gracias esta noche. Gracias, Señor, porque tú has tocado la vida de mis hermanos. Gracias. En el nombre de Jesús, inscríbeles en el libro de la vida, Padre. Llénalos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, solidifica sus pasos. Trae tu bendición a la vida de ellos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, que la presencia de tu Santo Espíritu sea en la vida de ellos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, llénalos. Llénalos de ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Así es, Señor. Gracias, Padre, por esa cosecha tan preciosa y tan bella, papito lindo. Y hoy venimos agradecidos, Señor, también
porque hay peticiones aquí, Señor, que han traído estos siervos tuyos, y las traemos a tu presencia, Señor. Queremos implorar tu gracia, queremos implorar tu misericordia. Señor, por favor, concede las peticiones, concede las necesidades, Señor. Señor amado, aquí están trayendo, Padre, su corazón estos siervos. Hay peticiones de oración por hogares, Señor. Gracias porque nos has dado palabra, nos has dado instrucción de cómo llevar nuestros hogares. Padre, por favor, hay peticiones por trabajo. Concédeles trabajo, Señor. Que sea bien remunerado y que puedan venir a tu casa a servirte. Padre, hay también problemas en hogar. Señor, bendice estos hogares. Te suplicamos, Padre, una bendición especial por cada hogar aquí representado, papito lindo. Llévales a casa, Señor, en paz. Rodéales con tus ángeles, Señor. Que este pueblo que te alaba, que te ama, que te agradece, Señor, sea bendecido también con tu presencia. Bendice sus artesas, bendice sus trabajos, bendice sus familias, su salud. Gracias, papito lindo, por este privilegio que nos das de venir a adorarte, que nos das de venir a aprender de ti. Queremos ser, Señor, como tú quieres que seamos, Padre. Gracias, papito, porque sabemos que tus planes son planes de bien para cada uno de nosotros. Lo recibimos, papito, así dice tu palabra. Así es Padre, así es Hijo, así es Espíritu Santo. Y vamos a presentar a la niña Sofía Larios Escobar. Por favor, voy a pedir a los padres que vengan acá, que se presenten, y damos gracias también por el cumpleaños de la hermana Erika del Rosario. Porque una familia unida es amor y felicidad. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Rema TV y Ebenezer Producciones presentó La Biblia, palabra infalible. Una transmisión de nuestro servicio familiar en vivo desde el Auditorio de Iglesia de Cristo Ebenezer Zona 5 en la ciudad de Guatemala.